que estoy me acuerdo de ti. Mi alma se muere por ir juntito a tu alma. El sol sin luz nunca es sol. El mar sin agua no es mar. Y yo sin ti no soy nada. De tierra pisando estás. Que estrellas alumbrarán tu camino, bueno o malo. Que boca borrando estás los besos que yo te di. Corazoncito tirano. Sigue sintonizando Radio Romita. Estás escuchando Radio Romita, solo la mejor música. Estás escuchando Radio Romita, transmitiendo música romántica para ti con amor. Radio Romita, Radio Romita. Muy bien, pues ya estamos de vuelta cuando son las 7 de la noche con 45 minutos. Ya ahora sí vamos a decir las 7 de la noche porque ya el tiempo está cambiando y entrando octubre, a finales de octubre se hace el cambio de horario, así que ya cuando estemos iniciando noviembre ya estaremos diciendo las 6 de la noche porque ya está oscuro. Bueno, pues vamos a comentar otro poquito más acerca de el desfile que se llevó a cabo el día de hoy aquí en esta ciudad de Romita, Guanajuato. A ver, ¿qué hay que comentar, don Toño Cruz? Bueno, pues que el contingente fue numeroso, ¿verdad? Pues, no sé si se haya sido igual de numeroso que el año pasado o los años pasados, pero yo sí vi que fue un gran contingente, como si más gente se hubiese adherido. Ahora, no sé, a lo mejor los siguientes años va a ser más grande. Pues Romita está creciendo, ¿eh? Romita ya no es ese ranchito de hace 30, más de 30 años que lo conozco. Ha habido muchos cambios a través de todos estos años y pues sí, indudablemente hay más población, hay más vehículos, más gente, más de todo. Pues esto quiere decir que esta ciudad está creciendo y va para ser algo importante aquí en Guanajuato. Ok. Bueno, y sobre la pues la seguridad, yo creo que también estuvo de 10, ¿verdad? No hubo cosas graves, o más bien no hubo cosas que lamentar, estuvo todo tranquilo, ¿verdad? Sí, todo tranquilo, al parecer hubo saldo blanco, pues no se registró nada, ni se reportó nada delicado. Bueno, pues entonces yo creo que podemos decir felicidades a todos, sin excepción, de que llevaron a cabo este desfile, autoridades, ciudadanos, ¿verdad?, y participantes en el mismo. Vamos a escuchar otro fragmento de lo que sucedió el día de hoy por la mañana, para que ustedes escuchen quién y qué escuelas estuvieron desfilando aquí en este desfile romitense del Día de la Independencia de México. Thank you.
trae la bandera. Jefa de la aeronáutica
puertas por primera vez en 1950 en la ciudad de Bonita, Guanajuato. Con el nombre de Colegio Guadalupe, en honor de Beatriz de América, reina de los mexicanos, Santa María de Guadalupe. Hace 31 años de fundado, el Colegio Guadalupe asume cotidianamente su compromiso con la Iglesia y la sociedad, contribuyendo al apostolado de la educación en los colegios de educación. Se trabaja con programas de formación integral de la niñez y juventud, teniendo gran cuidado de que el nivel cultural del colegio reúna las características de calidad y excelencia, con un gran celo por la formación moral, religiosa y cristiana de sus educados, a quienes les inculca un gran amor y devoción a la Santísima Virgen y al Sagrado Corazón de Jesús.